Amigos del Señuelo, hoy nuevamente estamos acá por invitación de Gonzalo Traverso, aquí en Esquina, buscando el difícil Pacú y algunos tiritos vamos a hacer también en de Bay, para el Dorado. El programa comienza de esta manera. Yo soy nacido en Esquina, me bautizó Santa Rita, que puso en el río Corriente manantial de agua bendita. Me inyectaron en las venas las notas de un chamamé, y en noches de serenata soy tu grillo guitarrero que canta hasta amanecer. Amigos del Señuelo, vamos a estar haciendo unos golpecitos antes de mañana tempranito, hasta que se activen un poco los pacú. Vamos a ver si vamos a hacer un señuelito de media agua, algunos con anzuelo simple y unos con triple, y un anzuelo simple en el medio. Ese está tuneado, me parece. Ahí Bicho tiene unos medio tuneados. No, Bicho ahí la tiene medio preparado, tiene un triple atrás y un simple abajo. Claro, lo que pasa es que acá él conoce, entonces los pescados estos deben querer ese. Bueno, Jorge, vamos a hacer los primeros tiros. Soy la arena de tus playas, Esquina, mi tierra amada, tu atardecer de cara sucia, agurizada. Soy de la luna brillante en noches de carnaval, piedra verde que te adorna, ya si verás una fiesta y hermosa carucurá. En tu sandial a la siesta, el más guapo en la cosecha, y cuando marzo se acerca, el pacú, soy de tu pesca, soy misterio de tus ríos, Corriente y el Paraná, ciudad con alma de pueblo, gente que estrecha su mano y se entrega a la amistad. Bicho, primerito de la mañana, primerito. 4 o 5 tiros, Esquina siempre promete, sí. Siempre paga, así que, ahí viene, bueno, un juvenil, sí. Lo enganchó de costadito, bueno, vamos a censurarlo. Te salió de la boca y lo... Bueno, Bicho, perfecto. Bueno, ¿dónde tiene que ir, compañero? Como se ve, cuidar un poco. Se fue el juvenil. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Aquí? ¿En Esquina? Sí. Con brillo de luna. Con brillo siempre, de luna. Siempre. Con Gonza, un agradecimiento para Gonza, que hoy no está. Está de vacaciones, bien merecida. Así que... estamos acá con Bicho, acá un guía. Jorge, estamos metiendo a full el señuelo. Bueno, tenemos una linda mañana. Tenemos muchos rebalses. Por eso está el doradito activo comiendo mojarra en las orillas y sabalito. Bueno, seguimos. Luego en el monte, juntando flores, tú la más bella de aquel vergel, enamorado de tus encantos, el primer beso yo te robé, tu rostro hermoso iluminado y sonrosado como un clavel. Te vi
más linda en aquel instante bajo el influjo. Bueno, amigos, estamos acá haciendo unos tiros. Ahora unos 10-15 minutos que estamos tirando. Ya tenemos dos. La verdad que es muchísimo, ¿eh? Sí. Dicho, muchísimo dorado, muy mucho doradillo. Muy buena la pesca. Muy buena la pesca. Se ve que estamos medio rápido y, sí. y se le sale de la boca. Pero bueno. No, está bien. Bueno, de la misma forma que... Hermoso color tiene, aquí está el agua. ¿Qué color que tiene? Muy transparente, toman una tonalación muy amarilla. Muy lindo, amigos. Bueno, les enseñamos y vamos a estar alargando. Aquí de esquina, como siempre, con brillo de luna, no falla. Amigos, ¿dónde tiene que ir? Vamos a hacer la devolución. Uf, espectacular. Seguimos tirando contra los palos. Un día extraordinario, así que vamos nomás. Te presentamos toda la línea de chalecos salvavidas Suri, aprobados por Prefectura para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestiones y obras para los vecinos. Visite Colonia Alpina en su Festival del Tambero y Feria de Artesanos y el Desafío Nacional de Navegación Santiago Adentro. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestión profesor René Messler. Colonia Alpina, seguimos creciendo.
largos senderos de la ribera y los de arena que dan detrás. Bueno, amigos, tiro a tiro. Acá en esquina, ya este un poquito más grande. Sigue eligiendo el blanco. La verdad que muy activos, Muy activos los dorados. Mire qué lindo, qué linda que está el agua, está espectacular para el señuelo. No se quiere entregar. Bueno, te voy a dejar que lo saque porque solo me voy a quedar. Y siguen eligiendo blanco, che. La verdad que. Y toman medio mal. Dale, va. Bueno, ahí tienen, para que lo vean, miren el color. Lo que el agua está tan clarita, toma un color extraordinario. Con nuestro pañuelito del señuelo, ¿Cómo se ve? Bien, bicho. Vamos. Un complejo brillo de luna. Realmente una pesca espectacular al golpe. De dorado, el río muy crecido. En pleno enero. Vinimos a hacer la nota, es buscar el pacú, pero acá bicho nos dice que era muy temprano. Vamos a hacer un poquito de baile, la verdad que muy entretenido, esto es extraordinario. Siempre le mostramos los dorados de aquí de esquina. Así que vamos a ver si le metemos alguno más. Sigamos. Vamos nomás, bicho. Vamos, continuamos, Seguimos. Bueno, amigos del señuelo, realmente. Para allá. Creo que debe ser un pacú. Estamos probando el pacú. Creo que debe ser un pacú, tuvimos unos lindos toques. Y es lo que. Es lo que creemos que es, de acuerdo al pique y esas cosas. Pero, como siempre, bicho, de abajo no se sabe qué sale. Pelear, pelea. Miren cómo lleva. Una boga linda. O una boga buena. Una boga buena. Que también puede ser, Una boga buena. Mira qué boga, mira cómo pelea. Mira. Un equipo liviano, mira qué boga. Qué hermosura. Pescando pacú. Miren lo que es esa boga. No se quiere entregar. Mira, Jorge, qué sabor. Qué polenta, qué hermoso. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer tomar aire. Parecen las bogas de Concordia. Qué espectáculo, la verdad. Una boga con la masa acá de bicho. La masa de bicho. Bueno, amigos del señuelo, con brillo de luna. Aquí en esquina seguimos buscando el difícil pacú, pero sacar esto es una gran satisfacción. Vamos a devolverla. La verdad. Bueno, se fue. Lo vamos a seguir buscando. Un día bastante caluroso, humedad, pero estamos aquí firme buscando el pacú. Y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná. Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como fuego, en la siesta litoral, bordeando el camalotal, pacú surú y dorado, van navegando a mi lado, por el río que se va, la canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío,
sus orillas está. Azul el jacarandá, aromó sus ramas de oro, derramando su tesoro sobre el río Paraná. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto. Hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, y en lo alto que es doradas no terminan de silbar. Tristeza me da el ceibar, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos. Mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná. Río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestiones y obras para los vecinos. Visite Colonia Alpina en su Festival del Tambero y Feria de Artesanos y el Desafío Nacional de Navegación Santiago Adentro. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestión profesor René Messler. Colonia Alpina, seguimos creciendo. En Morteros, Todo Motor Repuestos les ofrece amortiguadores Sadar, correas Daico, juntas Taranto, parabrisas y lunetas, todas las líneas, vidrios para puertas, filtros de aceite, aire y combustibles MAM, baterías Bosch y Heyland. Encontranos en nuestra nueva dirección en Boulevard Belgrano 1246. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Te presentamos toda la línea de chalecos salvavidas Suri, aprobados por Prefectura para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Amigos de Señuelo, en este último bloque de la pesca que hicimos con brillo de luna en esquina corriente, de pesca de bycasti y dorado, voy a estar hablándole de algunos señuelos que estuvimos utilizando, ya que siempre nos preguntan cuál es el mejor señuelo y cuál es el de profundidad, el de media agua, el de flote. Bueno, yo le voy a hablar bastante lo que es personal, porque hay muchos mitos con los señuelos, con las marcas y con todas esas hierbas que hablan los pescadores y a veces los vendedores de señuelos. Nosotros en la Argentina tenemos muy buenas fábricas de señuelos.
nada es envidiable con lo que hay en el extranjero. Por eso le voy a hacer muy hincapié en la fabricación de los señuelos nacionales, que son realmente señuelos que nosotros estamos usando continuamente. Andan muy, muy bien, muy bien. Nada envidiable a los extranjeros. Yo siempre digo que el señuelo primero pesca al pescador y después recién va a tomar, el pez lo va a tomar, si lo gusta, si la trae, si lo molestó. ¿Por qué le digo eso? Porque generalmente los señuelos lo molesta el pescado y por eso que lo ataca. Ustedes habrán visto algunas tomas, no sé si en este programa o en el que sigue, cuando cae el señuelo el dorado lo toma. Vamos a estar hablando de paletas. Paletas, esta es una firma BML, orgullosa de la provincia de Córdoba, que realmente andan muy bien, paletas 1, paletas 2, paletas 3, paleta 1, paleta 2, paleta 3, paletas más chicas, un poquito más grande, y esta es una paleta 3, un poquito más de profundidad. Cada paleta más grande es más profundiza. Colores varios. Eso lo toma bien el blanco, el amarillo con negro, el celeste, que yo le digo el argentino, el verde con amarillo, esto que parece una morena, mire qué espectacular. Toda esta línea lo que es BML, Don Cabé, de la provincia de Buenos Aires, también muy buen señuelo, muy buena terminación. Ustedes van a ver, si prestan atención, son casi todos anzuelos simples. Generalmente, el 90% de los señuelos vienen con triple, con la pateja que le llaman. Yo por algo personal uso los cambios y usamos todo anzuelo simple. Lastimamos menos el pescado, le damos un poco más de posibilidad al dorado. Generalmente, según el tamaño del señuelo, estamos usando anzuelos maruseigo número 26, 28, 30. Anzuelos buenos tienen que ser. Miren, esto es un señor Don Cabé, mire qué hermoso. El argentino también, blanco y celeste. Paleta quebrada, es un señuelo que profundiza un poquitito más, pero un señuelo grande, que al caer hace mucho ruido. Por eso yo le decía que a veces el pescado lo molesta. Cuando cae, generalmente el 90% de las tomadas de señuelo, cuando uno pesca al golpe o by casting, como se llama, lo toman cuando cae el señuelo, cuando hace el ruido, el golpe. Por eso algunos señuelos tienen unas bolitas, si los pueden escuchar, producen una vibración. Estos que son los gocios, también de producción nacional, muy buen señuelo, me habrán visto en varios programas, pescando con estos señuelos, que realmente me lo han tomado en todo el litoral, en los ríos dulces, en el norte, acá abajo, generalmente en distintos colores, en el negro y amarillo, en el cardenal que lo llamamos. Este tiene el triple original. Todo lo que es la línea NG, que también es producción de la capital de Buenos Aires, muy buen señuelo, un señuelo que tiene mucha trayectoria, un señuelo muy viejo de fabricación, tanto en paleta, en distintas medidas de señuelo. La línea Colony, que son articulados, y me parece un pescado como un as. Bueno, podemos hablar un programa o dos o tres programas completos de señuelo. Es algo básico, pueden ver colores infinitos, pero bueno, eso es una idea básica que uno quiere darle a la pesca cuando ustedes van a adquirir un señuelo. Bueno, desde ya espero que les haya gustado estas imágenes que les estuvimos mostrando haciendo pesca en esquina corriente con brillo de luna, un complejo muy bien armado, muy bien para el pescador. Y en el próximo programa vamos a estar siguiendo, les voy a estar siguiendo hablando algo de reels de bycasting también, y bueno, y por supuesto más imágenes de pesca de dorado que hemos tomado al golpe, que realmente unas tomas muy, muy hermosas que ha tomado Roberto y unos dorados muy lindos. Desde ya muchas gracias a ustedes por seguirnos siempre en la pantalla todas las semanas, gracias a nuestro sponsor, gracias a los que nos mandan los mails que nos recibimos continuamente en agradecimiento en la forma de expresarnos que tenemos nosotros cuando estamos pescando. Desde ya muchas gracias a todos ustedes. Y los espero en el próximo programa para siempre hablando de algo de bycasting y más pesca en esquina corriente con brillo de luna. Gracias y nos estamos viendo en el próximo programa.